momento de irnos con mi querida Pamela Longoria, cómo nos va a ir con el clima. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenos días, qué gusto saludarte a ti, a todo el público de Telediario. Feliz mañana de martes. El ambiente frío dominando actualmente y bueno, ya lo sabe, la recomendación principal, hay que abrigarnos muy, muy bien al momento de salir de casa, sobre todo hay que tener bajo vigilancia ese sector vulnerable, la gente más sensible, las personas de la tercera edad, los pequeñitos, nuestras mascotas, ante estas bajas temperaturas. Y si usted se expone mucho tiempo al aire libre durante esta mañana, bueno, hay que extremar precaución, los bajos valores se mantienen, esto va a mantenerse también durante los próximos días, por supuesto, es habitual. Estamos en pleno invierno y esperamos hasta la probabilidad de precipitación, sobre todo durante las próximas jornadas por situaciones locales. La humedad que se impulsa desde el Golfo de México estará generando esta probabilidad de lluvia en el centro del país. Estamos hablando de algún chubasco ocasional que no se descarta. Ojo, que la lluvia no nos vaya a tomar por sorpresa a partir de mañana, próximo jueves, viernes, incluso la nubosidad también va aumentando. Esperamos días más húmedos y el ambiente frío sí va a mantenerse durante las mañanas. Ya les estaré platicando para que tomen cuenta todo lo que se avecina. Por lo pronto, durante esta tarde, 23 grados como máxima, ambiente templado para la ciudad, el cielo medio nublado y la probabilidad de precipitación solamente en un 20%. Al menos durante esta tarde el porcentaje de lluvia es bajo. Después por la noche esperamos 15 grados, cielo medio nublado, el ambiente ya moderadamente frío para concluir la jornada. Durante los próximos días, el miércoles y el jueves, medio nublado también, con la probabilidad de chubascos ocasionales, 8 a 9 grados como mínima, muy temprano, seguimos con esas bajas temperaturas. Por la tarde, 23 a 24 grados como máxima, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica también durante el viernes, mayormente nublado. Incluso acercándose al fin de semana, podemos apreciar cómo va aumentando un poco más la probabilidad de lluvia, mínima de 10, máxima de 22 grados, y será tanta la humedad que no va a permitir que la temperatura incremente mucho. Todo esto es de tomarse en cuenta. Y por lo pronto, para este martes en el Estado de México, medio nublado en Ecatepec, en Texcoco, en Naucalpan, Ciudad Atizapantla, Nepantla, Neza, Chalco. La nubosidad media es la tendencia prácticamente todo ese martes. Mañanas frías, pero ya por la tarde se estiman 21 a 24 grados como máxima. Esto para el Estado de México. Y en Puebla, en esa jornada, mínima de 6, máxima de 20, cielo parcialmente soleado. En Toluca, lo más importante, sin lugar a dudas, sigue siendo la temperatura inicial, apenas un grado, ambiente muy frío, máxima de 18, cielo medio nublado mañana y durante el jueves con la probabilidad de lluvia. Guadalajara, mínima de 9, máxima de 25 grados, chubascos ocasionales. Para Pachuca, mínima de 7, máxima de 21 grados, medio nublado y lluvia ocasional. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Ana Laura. Muchísimas gracias, mi querida Pamela Longoria. Bienvenida a este tu programa, a este tu espacio. Ya te extrañamos, mi reina. Nos vemos más adelante con más detalles. Qué chula, muchísimas gracias. Yo también los extrañaba mucho a ustedes. ¡No es cierto! ¡Eso es mentira! ¡Estás en Miami! ¿Cómo nos vas a extrañar? Ni las desmañanadas, oye, pero bueno, te creo que nos quieres. Te extrañaba también a ti. ¡Hola, la! ¿Te acuerdas? ¡Hola, la! ¡Ay, andaba muy así! ¡Hola, la! Bueno, querida, nos vemos más adelante. Cuídate. ¡Besos! Más adelante, bye. Bye.